Soy de un municipio de Zacatecas y ni siquiera del municipio, soy de una hacienda. Bueno, entonces el principio de mi vida fue de ranchero. Montaba a caballo, tenía mi caballo, en fin, todo lo que hace falta para esos lugares. A cierta edad, cuando tenía yo 8 años, mi familia, por diferentes circunstancias, nos venimos a México. Yo tenía mi padre, mi madre y 2 hermanos. Mi familia, como te digo, por ser del campo, pues obviamente no era una familia que estuviera metida en cultura. Yo siempre decía públicamente que era güero de rancho. Mi madre me corregía y me decía, de rancho, no de hacienda. Pero es una anécdota sin la menor importancia, pero tiene que ver en esto de que no tengo antecedentes culturales en mi familia. Aquí, como cualquier hijo de vecino, pues fui a la escuela y fui a la escuela primaria. Hice mi primaria aquí, en el Colegio México. Yo pensaba entrar a la escuela de medicina, pensaba ser médico, pero tuve oportunidad de hacer un viaje a Europa, un viaje de jóvenes, de scouts, de boy scouts. Nos fuimos a Europa. Fue el año, que eso es importante, de 1947, que quiere decir que fue 2 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 45. O sea, me tocó una Europa muy pobre, semidestruida, llena de tanques oxidados a la orilla de las carreteras. Era otra Europa. Y, por supuesto, como siempre le pasa a todos los jóvenes, no lleva uno dinero, no puedes gastar ni en restaurantes, además de que no había, porque la comida en esa época estaba racionada. Lo importante, que es aquí donde empiezo, es que tuve oportunidad en esa ocasión de visitar, por supuesto, el Museo del Louvre, por supuesto, París, en sus catedrales, sus iglesias. Pude conocer el Museo del Vaticano y el Museo Británico al final. Entonces me tocó conocer el arte, no por revista ni por libro, sino en la vida real. Mi primer golpe fue entrar a Notre Dame, la recién quemadita, pero en aquel tiempo, al entrar, como que sufrí una emoción de estética. Al verlo sentí la belleza, sentí lo bonito que era. Ver las grandes columnas, ver las esculturas en las torres, ver los vitrales, que daban una luz muy especial, escuchar el órgano, toda la presencia, para mí fue como mi conversión. Al entrar dije, ¿qué es esto? Y me gustó tanto que en ese momento internamente dije, voy a ser artista. De ahí conocí también en el Louvre, pues pude ver, por decir lo más conocido, la Gioconda, en Italia la Capilla Sixtina, en el Museo Británico, un pintor que se llama Turner. Ese viaje fue lo que decidió
mi vocación. El último día en Londres sobre el Támesis, iba un amigo que es escritor, que se llama Ibargüengoitia, se llamó, ya muerto, y que en uno de sus libros narra, porque cuando estaba con él en un barco en el Támesis, bajé corriendo, subí un papel, hice un dibujo de lo que veía, lo firmé y le dije, mira, ya soy artista. Lo tomó como una broma y se rió. Y en ese libro, escrito años después, dice, tuve el privilegio de ver nacer una vocación. Y cuenta esa historia. Manuel Felgueres descubrió que imaginar y crear universos abstractos sería su mayor pasión y el oficio al que dedicaría toda la vida. Seductor, práctico y hábil, artista contemporáneo que giró con el tiempo, transformó la estética del siglo XX con sus pinturas y esculturas, esas figuras geométricas retorcidas de pequeño y gran formato que habitaron espacios públicos y privados, así como lo hicieron sus cuadros y murales, juegos de tintas para crear texturas y relieves multicolores. Él narra su historia como una anécdota de una serie de sucesos que lo han llevado a convertirse en uno de los exponentes más importantes del arte abstracto de México y el mundo. Al regresar a México ya llegué con el cuento a la familia de que había decidido dedicarme al arte. Como pasa en todas las familias, primero es casi una conmoción, porque estaban muy contentos de que iban a tener un médico en la familia. Y fui a San Carlos, que era la escuela de arte. Y la escuela de arte me gustó porque una vez más el patio principal estaba lleno de figuras griegas de yeso, grandotas, estaba para entrar, estaba la Victoria. Es decir, volvía yo al mundo que había yo ya electo. No duré en San Carlos, duré muy poco, no llegué a los 3 meses, no me gustó San Carlos. Dije, me regreso a Europa. Como pude, trabajé y me regresé a Europa. Y en Europa fui a dar, también por recomendación de una persona que me recibió allá, fui a estudiar con un escultor que se llamaba Zadkine. Había una escuela de arte muy conocida que se llama La Gran Chaumière, y en esa calle junto estaba la Academia Colarossi, en que daba clase Zadkine. Zadkine era un escultor famoso en esos tiempos en París, que era ruso, y era uno de los 3 escultores cubistas más importantes. Pasaba y no me corregía, corregía todo menos. Y la otra cosa, que iba yo como que el pintor que más me gustaba de mexicano en aquel tiempo era Orozco. Entonces empecé a hacer unas figuras como feas, intencionalmente feas. Y entonces un día me agarra el maestro y me dice, ¿por qué te pongo una modelo tan bonita y me haces este horror? Y entonces me quise defender y me defendí diciendo, bueno, Orozco. Y luego dije, no, a lo mejor no sabe quién es Orozco. Pero entonces dije, Goya, los caprichos de Goya. Y entonces me contestó, Goya primero hizo la Venus, la famosa Venus de Goya, y ya que hizo la maja desnuda, después de hacerla y hacer una cosa bellísima, hizo los caprichos, haz una maja desnuda con esa cal y luego haz los caprichos que quieras, pero por lo pronto no me hagas esos horrores. Entonces me quitó del feísmo, que era una de las tentaciones del arte, y me quedé cada vez más con el pasado histórico de la escultura. Y me dediqué mucho a ver museos. Después regresé a México, presenté una exposición ya profesional en el IFAL, Instituto Francés de la América Latina, que tenía cineclub y en aquellos tiempos era un lugar de reunión de intelectuales importante. Y de esa exposición salió que me dieran recomendaciones gente muy importante en el medio,
y que además, como ya hablaba yo francés, porque ya había estado ahí un año y pico, entonces me dieron una beca y me volví a París. Y otra vez fui con Zadkine. Le dije, maestro, ya expuse en México, esto es lo que traigo. Me dijo, mira, tú ya tomaste tu camino, ya no estudies conmigo. Venme a ver los domingos, tomamos un vino blanco y platicamos. Pero yo te voy a dar una carta que diga que nunca faltaste a clase y que fuiste un estupendo amigo, un estupendo discípulo, para que así pidas que te renueven tu beca. Ah, pues muchas gracias, maestro. Y efectivamente logré que me repitieran la beca sin ir a clase ni nada. Pero me mandó a trabajar por mí mismo y ya empecé a inventar mi propio estilo. La UNAM celebró los 90 años de vida de este zacatecano y 70 de incansable labor artística con la exposición Manuel Felgueres Trayectorias, la cual desplegó tres momentos creativos que marcaron el rumbo de su producción: los murales de desecho, la máquina estética y su obra más reciente. Aquí en México lo que se hacía era la escuela mexicana, que presumía ser realista, o sea, no abstracta, sino realista. Y yo, cuando llegué de Europa, ya llegué haciendo abstracción, es lo que yo había aprendido. Una de las cosas para la abstracción son dos. Una es el ejemplo de... En Rusia nace el arte abstracto, nace al público, básicamente por la obra de un grupo que se llamaron constructivistas antes de la Revolución Rusa, en 1911. Y en 1915 se escribe un libro que ha sido muy famoso en este mundo de arte, que se llama de lo espiritual en el arte. Lo escribe el autor Kandinsky, un pintor también bastante famoso. Uno de los pintores más famosos, se llamaba Malevich, hizo su exposición en 1911. Y uno de sus cuadros, el que ha pasado más a la historia, todos eran geométricos, pero uno era sobre una tela pintada de blanco, pintó con otro tono de blanco un cubo, un cuadro. Pero un cuadro como blanco cremoso y otro como blanco, como blanco marfil o lo que sean, dos tonos de blanco. Y ese cuadro se llamó cuadro blanco sobre blanco. Y desde entonces, teóricamente, él empezó a decir esto, ¿cómo se llama su arte? Dijo, esto es arte realista. Los otros sean realistas, pintando campesinos y obreros. Él dijo, esto es lo único real, porque esto nadie duda que el cuadro blanco es un cuadro blanco y que este cuadro pintado encima es un cuadro más chiquito, también blanco. Cuadro blanco sobre blanco es la realidad, mientras que todos los que pintan vírgenes y angelitos están pintando de imaginación, pintan cosas que se imaginan,
nunca pintan la realidad. Y así nació, junto con Kandinsky, que te habla de lo espiritual en el arte, que lo que se expresa en el arte es el espíritu, es la relación entre la materia y el espíritu. Esa es tu lucha y tú vuelves en la materia, también es abstracta. Un pedazo de madera, un pedazo de piedra, un polvito que resulta que es el rojo y otro polvito que resulta que es el blanco. Entonces, mezclando polvitos y bien barrándolos, diría, bueno, es pintura embarrada sobre, sobre una tela estirada. Bueno, sería hablarte en realismo. Entonces, pero ya entiendes lo que es el arte abstracto. Y para que entienda más la gente que no está metida en el mundo del arte plástico, pero muchos saben de música. La música, ¿con qué se escribe? Con 8 notas. ¿Y qué significan cada uno un sonido? Entonces son 8 sonidos. Y con 8 sonidos, que son las notas musicales, se ha hecho toda la música que existe desde que existe el hombre en la tierra, combinando 8. Es una combinatoria de 8. Bueno, en el arte abstracto es lo mismo. Los colores, también si suman los primarios, sus complementarios, blanco y negro, son 8. Y con esos 8 colores, todos los colores que existen en la naturaleza, o que ha hecho el hombre, o que ha nacido con ellos, son colores que vienen de la combinatoria de solo 8 colores. Igual, si vas al mundo de la geometría, entonces, digo, de la geometría de la pintura, ves que todo lo que existe en la vida, tanto la naturaleza como la matemática, es una combinatoria de 3, círculo, cuadrado y triángulo. Igual que los colores, ya que son 8, contando negro y blanco, pero en realidad son a más rojo, azul y amarillo. Son 3 que se combinan para hacer todos los colores. Y el arte, además, otra de las cosas muy importantes es que es creación, es invención. Cada vez que haces algo, lo tienes que inventar. Pero la creación es infinita. Viene de siempre y no terminará nunca. Y en la mente humana no te cabe algo antes ni algo después. La creación es la... ¿Y qué es la creación? Una especie de polvo que andaba y de repente se apretó, y se apretó tanto que explotó. El Big Bang explota. Y entonces todos los elementos que están ahí, que son, empiezan a combinarse, a juntarse por la ley de la gravedad o leyes que ya están en la naturaleza, empiezan a actuar y empiezan a cambiar. Todo cambia, está en constante movimiento. El arte debe ser lo mismo. Por lo tanto, estar copiando cosas ya hechas, copiar un cuadro, no es arte, es oficio. Para hacer arte tiene que haber creación. Cuando me fui a estudiar a París, escogí la escultura y empecé como escultor. La escultura tiene el problema de que normalmente es de materiales pesados y para andarla moviendo es una lata. Y la gente en general tiene más público la pintura que la escultura. Y cuando mis primeras exposiciones, los críticos no me hicieron caso con la escultura, dije, ahora voy a pintar. Y entonces empecé a pintar y ya me hacían caso. Y pintar
era más cómodo porque hacía yo rollitos y me los podía llevar a viajar y empecé a contratar, bueno, a quedar, a tener amigos fuera de México y expuse mucho en Sudamérica y expuse en Europa y acabé exponiendo en Asia y en África por todos lados porque la pintura la puedo mover o se puede mover o sale barato hacer una caja con pinturas y mandar una caja a China. En cambio, la escultura, con esculturas de bronce de ese tamaño que yo hacía o así, no la puedes ni mover en tu casa ni tienes dónde guardarla. Entonces dije, la escultura la voy a hacer, la voy a seguir, pero la voy a hacer para que se queden en lugares en que no se van a mover, que ya está ahí. Por ejemplo, platicarte un caso, no fue el primero, pero este es de 61, este tiene 60 años, estos fierritos. Estaba haciendo el cine Diana, estaba construyéndolo, era el arquitecto del cine Diana. Me llevó a ver su obra, mira lo que estoy haciendo. Y que en la obra veo a la entrada un gran hall con un muro enorme. Y le digo, ¿qué vas a poner en ese muro? Pensé que, bueno, va a ser un muro de color rojo, lo que fuera. Y me dijo, pues todavía no sé, ¿por qué no hacemos un mural? ¿Cómo un mural? Sí, deja, mira, una escultura de ese tamaño. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues tú consigue el permiso. Entonces habló con los dueños, le enseñó fotos de cosas que yo ya había hecho y les propuso un mural. Por supuesto, lo que menos pretendía uno cuando es joven y anda en eso es ganar dinero. No era que cuánto vale el mural, era cómo se los hago sin que cueste para que digan que sí. Entonces tenía otro amigo también, ese era ingeniero, que me dijo, yo te regalo un camión de chatarra, trabajo en Aceros Ecatepec y tenemos unos cerros. Entonces a conseguir en la obra que me prestaran un camión para ir a recoger y dos albañiles para ir a recoger fierro. Fuimos y escogiendo fierros, echarlos en un camión. Es un ejemplo de por qué decidí el arte urbano o el arte público. Y hice muchas cosas y la chatarra no es que me gustara en especial, me gustaba, pero era barata porque aunque comprara fierro viejo era barata. Otro señor, hoy tengo una alberca, no, yo soy hijo de los dueños, pero aquí este edificio mide lo mismo que la alberca, 100 metros de largo, tenía tres pisos, son los vestidores. Me gustaría que en este muro pusiéramos algo que tuviera que ver con el mar. Y le dije, bueno, déjame ver. Y se me ocurrió hacerlo de conchas de ostión. Lo mismo con una camioneta y la alberca, diario íbamos a recoger a las ostionerías, a los mercados, ostiones ya comidos, ¿sí? La basura del ostión, la concha. Y lo llevábamos, lo lavábamos con cal y lo que fuera. Y empecé a armar el mural sobre el muro directamente. Es un muro de 100 metros. Y luego, como tenía varillas en la fuente esa que está ahorita aquí enfrente, son dos casos. Este es de lámina de fierro, también por barato. Y el vidrio era una fábrica que se llama Carretones, que estaba por la Merced, y que vendían vidrio plano soplado. Ya no lo venden, pero en ese tiempo había. Entonces, todos son cosas en que buscaba para hacerlas muy grandes, que fueran de materiales muy baratos. Primero, soy maestro jubilado. Segundo, estuve aquí dando clase en San Carlos mucho tiempo y luego brinqué aquí al Instituto de Investigaciones Estéticas, en que estuve como 15 años. En la estética, en mi investigación,
fue sobre el uso de la computadora para la geometría. Y muchas, tengo más de, no tengo, cientos de dibujos hechos por computadora en que tengo variantes de geometría que podrían llegar al infinito. Y de cada figura de esas puedo sacar un cuadro o una escultura, según le dé dimensión. Si lo hago plano es cuadro, si tiene 10 centímetros es relieve, si tiene 100 metros es escultura. Si todo me permite movilidad a base de combinatoria. O sea que gran parte de mi obra está basada en principios matemáticos y gran parte en observación de la naturaleza. En 1977, el entonces rector Guillermo Soberón dio luz verde a la realización del emblemático espacio escultórico y junto a Federico Silva, Matías Geritz, Helen Escobedo, Gersúa y Sebastián, Felgueres se aventuró en la creación de esta obra colectiva en Ciudad Universitaria. En abril de 1979 se inauguró esta pieza monumental. Después vendría el Paseo de las Esculturas y en medio de la naturaleza se encuentran piezas que cada artista creó como un regalo para la universidad. Variante de la llave de Kepler es el nombre de la obra que Manuel Felgueres dejó para la UNAM. Durante 30 años, el maestro estableció con la UNAM una relación de cariño y complicidad, que recientemente lo llevó a donar al Museo Universitario Arte Contemporáneo parte de sus esculturas y su archivo personal. Inevitablemente hay un momento que te mueres y hasta llegaste. ¿Qué es lo que quiero? Siempre quiero superarme a mí mismo. O sea, quiero que el cuadro que hago hoy me guste más de lo que me gustó el que hizo ayer. Es como una constante lucha contra sí mismo.